¿Qué pasa, chavales? Hostia, la flema, ¿eh? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Seguimos, tengo muchas ganas de seguir. Ayer jugamos y hoy volvemos. A ver, que busco la guía. Vale. Subí el nivel, como os dije, ¿eh? Por supuestísimo. Ay, qué refrescante. Qué fresco. Bueno, vamos allá. La rama del sur, pues esto. Bien, me equivoqué de botón, chaval. Es lo que hay. Ay. Venga, vale, pues ya empezamos, espada. Muy bien. Va a empezar. Sube por el este. Vale, chao. Uy. Thank you.
quedan runas aquí, ¿eh? Salga. Thank you.
là.
Ciudad de la Lorera. Hostia. Bueno. No sé si ponerme aquí. Lo velo. Thank you.
mejor con la entradita, lo tienen protegido, eh. Pero me cago en mi puta vida, tío. Soy de lo más retrasado que hay. ¡Ah! ¡Qué rabia me está dando esta mierda! ¡Qué rabia me está dando esta mierda! Venga, va. Se avanzó la parte de defender el árbol, que es jodidísimo. Esto es matar cuatro mierdas, tío. Vamos, hostia. ¡Ah! Venga, vamos a ver. Que ya le pilló el truco. A lo tonto a la zona ya le pilló el truco. Spire. Buah. Es que estoy farmeando aquí a lo tonto. Que no vea. Es que ando el perro una vez, mejor de truco. Thank you.
acojonado, ¿eh? Voy a acojonar, tío. Sal por el balcón norte. Y cruza el puente. Vale. Hostia, maravilloso. De llegar al punto de gracia. ¡Sacar la perra! ¡Hostia ya! Por lo pronto... Vale. Se acabó.
Buena zona para farmear, ¿no? Entonces...
estamos donde queremos, chavales. Estamos donde queremos, chavales. Aquí hay un boss, un semidios, ¿no? De los que quedan. Bien, ¿no? No, la ríos de sangre me cunde. No sé, bueno, no sé para qué subir. Pues sí, para equipar la otra. Es que hay bosses y cosas que puede ser que la otra venga mejor. La de lo lunar, porque una mete daño mágico y la otra mete daño de fuego. Una mete físico y mágico y otra físico y fuego. Entonces, ahí está la vaina. Bueno, descansamos aquí. Descansamos aquí. No, no, hombre, no. Vale. Hijos de puta, tío. Bueno.
tavoin vaan. Parra. Oi puta. Ya que estoy yendo a... Vale, aquí ha vuelto a donde está. Veo un cuerpo brillante, negro, y estoy como... No lo voy a decir. Pero soy así, como la M. Aquí nada de recursos, y tirarse uno no se debe, ¿no? Pues ya ves. Esto me ha dado, hijo de puta, ¿eh? Una mierda. Es decir, que aquí no hay nada más, me comenta, ¿no? Pinta mal esto.
Hijos de puta más duros estos, ¿eh? Buah, y ahora tengo que... Ahí hay que matar a los zombies, si no, no veas la que te liga. Los zombies de mierda. Joder, y encima más flechados no aguantan. Tengo el retraso, chaval. Buah. Bueno, pues para eso farmeo. Voy bastante guay de nivel. Que den por el culo. Quiero avanzar estas dos zonas. Pero vamos, vaya día. Vaya día. Me valen la verga las runas. Necesito runas, las farmeo. Aparte hay un montón aquí, ¿eh? No tiene pinta de nuevas zonas de farmeo. Ahí vienes con el... con el medallón. Thank you.
a un nivel, chaval. Me cago en mi... Dios. Ah, qué poco centramiento. Vamos, vamos. Desde que me olvide. Desde que me olvide. Que es que estoy jugando sin intensidad y así es muy complicado. Sin intensidad, vamos, sin... Jugando muy con el piloto automático. Para prestar la atención a las cosas. También es cuestión de que la zona te viene aburrido, ¿verdad? Está hasta la polla. Y quieres otra cosa, mariposa. Vale. Esto es.
entiendo, espera, a ver. Mira tú. Patajazo, la verdad. Que me lo diera. Oye, sí, tiene marica ahí. Así que esta vez la vamos a ver, porque no tengo maná. Maná. Vengo ahora. ¿Cuánto va? 1:11, a ver. Pues aquí hemos
El Fael, actor de la vieja. De su puta madre. El Fael, tutor de la arboliera. Venga, así me gusta, ahí un punto. Ah. Hijo de puta, ya me ponen aquí cosillas, ¿eh? Lo voy a reparar, toma. Gasto más gordo de runas. Si es que no he perdido 200.000 runas en lo que llevo jugado. Pero bueno, es evidente que cuanto más juegas, más runas acumulas, más fácil es que las pierdas. No me rayo, porque para eso farmeo. Que he visto a peña que decía, es que farmear le quita el sentido al juego. Pues que te capen el farmear. Farmear está dentro del juego, es decir. Yo las cosas no hacen. Esos rollos de pro player, es que jugar así, no sé qué. Bueno, jugar como el juego te permita. Si puedes buguear un boss, pues error de la programación, o que ese boss pues no tiene facilidad para subirse a uno. Entra dentro del rol. No, yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo lo que pueda usar para avanzar, lo usaré. Lo usaré. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y vamos a repetir. Estamos ahí en el árbol hierático a tope, chaval. Aquí es donde viene el boss realmente difícil. Loretta no era un boss. Es un boss que ya nos habíamos enfrentado antes a su espíritu, a otra versión. Facilonga. Venga, aguante. 10.000 más. Al final perdí un nivel antes. Y ahora aún me queda otro medio nivel, ¿no? Es menos de medio nivel. Hablamos que 85.000, ¿no? Son el medio nivel. Bueno, pero aquí es que se consiguen runas al por culo. No creo que vuelva. Porque aquí con el escarabajo ese matas a los bichos a los que hay al principio y te forras. Te forras. Bueno, ahora sí que sí. Venga la mierda esta, el transportín, a ver que me lo suba. Venga, bájame la de 3. Con crazy, justo me quedo. Me he quedado de puta madre, ¿no? Bueno, venga, vamos. Voy a complicar contra ti, pringado. Voy a complicar mucho.
20-20 que te voy a meter sangrados hasta que te sangren los ojos. Para la mierda, Bueno, mierda no. Aquí no me sale nada, ¿no? De hablar con la coleguilla ni nada. Anda. Aquí sí que se farmea, aquí sí que se farmea. ¡Wow! ¡Qué burrada! Pues si perdí runas para llegar a esta zona, pues perdí runas para llegar a esta zona. Porque ya vemos que vale bastante la pena. Va, toma, tonto. Ya mira, bobo. Vas a pasear, bobo. El medallón este para el ataque en salto es Bocato di Cardinali. Pues nada, hay que avanzar, chavales. Hay que avanzar, chavales. Sí, tendré que seguir todo esto. Oh, pero y eso, y arriba, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Supremo. Espera.
quale? Salto alla rama e che hago? Ojo. Ojo. Hola, Juana, está de Eleonora. Esta también tiene buena pinta. Tengo algún escudo ahí que me lo podría mirar, lo de cambiar de escudo. No tengo eso. Va el caballero Miguel. Hostia, pues no tiene más daño. Pero bueno, vale, no le das para... Vuelve abajo y ve de frente. Cago en... Cago en todo lo cagable. Sola.
todo yo te doy farfable, pero te forja y movido, yo no me presta. Yo a mí me presta. Te cura dar las armas.
cago en mi puta vida. A coger más perra, porque si no, la lío. Oh. Venga, vamos. Thank you.
si no me la lían. Esperabas ese, hijo de puta. Uy, aquí igual se puede ir a algún lado. Mínimo para bajar al otro. Agua. Que por uno o por otro, va. Vale, vale, vamos a ver la guía. Vamos a ver la guía. Sí, ahí está.
fallo, me cago en mi vida. Toma, hostia. Última, ¿no? Estuvo, chaval. Qué
fumando aquí unos runones de locos. Váyase. Cago en Dios. Vuelve, hijo de puta, mal parido. Venga, que le meto el último flechazaco y se va a tomar por ello.
se va ahí. Joder, cómo voy.
bastante excepción, la verdad. Bueno, pues así son las cosas. Así son las cosas en el Enrique. Pasé un tal, ahora ya esto, el árbol hierático, cuidado. En fin, pues me tengo que despedir así, me sabe mal, pero es lo que hago. El próximo día jugaremos más y mejor. 99 horas, llegando a las 100 horas, pero bueno. Joder, nunca perdí hoy, perdí 500k de rutas. Y qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Bueno, pues la vida, para eso las tengo. En fin, cuidarse mucho. Y esperemos que el próximo sea más y mejor. La verdad es que me quedo picado. Mogollón de picado. En fin, cuidarse un montón, ¿vale? Un abrazo grande. Sí, luz al Zaosar y recordar el brillo de aquel corcel espectral. Torrentera, torrentera, chupa menos que un diésel y va genial, corriendo por las cepas sin rival. Torrentera, torrentera, torrentera. Buscando otro punto de gracia, antes de que te encuentre la desgracia. Torrentera, torrentera, en el necrolimbo sin igual. Torrentera cabalga y cabalgará. Torrentera, torrentera, a sus lomos Pancracio San, samurái de honor, aunque a veces hace el mal. Torrentera, Torrentera. ¡Go, Torrentera! ¡Go! ¡Go, Torrentera!